Aquí va a comenzar un momento histórico. Bueno, vamos al aire. 5, 4, 3, 2. Esta fue la primera transmisión de la televisión colombiana, 13 de junio de 1954. Los transmisores vienen de Alemania, las cámaras de Estados Unidos, el personal técnico de Cuba y el talento en pantalla de Colombia. Nace una leyenda. Cerca de una vieja casa de campo abandonada hacía 10 años, existía un pantano cenagoso y profundo, tupido en la superficie por una costra de bejucos, hojas podridas y plantas acuáticas. Entre Mariela y Alberto. ¿Sientes un poco de miedo? Pero te empeña en creer que los de la ciudad somos nerviosos, ¿ah? Enseguida regreso. Buenas noches. Buenas noches. No le causó miedo, ¿verdad? No, no, por supuesto que no, pero ¿de dónde sales? ¿Y por qué ese vestido? Me lo hizo mi mamá en el fondo del pantano. Allí vivimos hace 10 años, cuando mi papá la abrazó muy fuerte. ¡Alberto! ¡Alberto! Yo la estrangulé y la arrojé al pantano. Pero no sabía que estaba embarazada. ¡Eres un asesino! Desde ese día quedó marcado el estilo de la televisión colombiana. Una pantalla muy diversa, que se destaca por los modos innovadores de la ficción, el esfuerzo por ser una ventana al oculto y por recrear lo popular en el humor y la música. La televisión colombiana se ha destacado siempre por la calidad de su ficción. Teleteatro, series y telenovelas. Esta calidad se debe a que desde sus inicios comenzó a experimentar. Desde el primer día se hizo teatro para televisión a partir de las grandes obras de la cultura universal. ¡Se amanece, señor Chamberán! Sí, sí, hace fresquito. La televisión colombiana siempre ha buscado ser un vínculo con la cultura y el arte universal. Por eso, el primer día ya estaba la música culta en la pantalla nacional. Pues yo últimamente, ahí donde estoy viviendo, yo hago ese el oficio de los muertos. Desde la primera emisión, la ahí televisión colombiana viviendo, encontró sus modos propios para hacer reír y emocionar su alma musical. La pantalla mostró que somos una nación que se canta y ríe desde lo popular. Ahí donde está viviendo. ¿Y por qué hace el oficio de los muertos? Es que ahí donde yo vivo hay tres viudas. Quiero que haya un silencio tan profundo que oigamos el glu 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 del manantial. Seki Sano fue la inspiración definitiva para el modelo de ficción nacional. Uno que es oral radial, pero con actuaciones desde el interior. Eso sí, muy a la colombiana. Seki Sano llega a Colombia con la idea de formar una escuela de actores para televisión. Con la idea de quitarle un poco la gesticulación declamatoria que tenía el teatro, muy al modo del teatro español del siglo XIX y principios del siglo XX. Y él entra a trabajar con el método de Stanislavski, que buscaba una vivencia más directa, mayor sinceridad. Seki Sano fue expulsado del país por dos razones: por marxista y porque proponía otra manera de pensar y hacer la actuación. Es que Daddy necesita mucho reposo. ¿Quién? Daddy, mi suegro. Con Yo y Tú de doña Alicia del Carpio surge la otra gran cualidad de la ficción televisiva a la colombiana, la comedia costumbrista. Este programa duró más de 20 años en pantalla y por él pasaron todos los actores que harían parte de la familia nacional. Lucho Bermúdez conduce sus instrumentistas. Se unen las voces de Matilde Díaz, Bobby Ruiz, y gira nuestro carrusel al ritmo de una gaita. Diana María. La otra marca Colombia es la música.
Somos un país musical. Desde siempre, el Caribe tropical nos pone a bailar y nos propone la alegría como modo de ser nacional. El primer programa que se transmitió en directo fue La Hípica, que se convirtió en el evento de variedades de los domingos. También apareció la pasión del fútbol con la primera gran hazaña nacional, el 4-4 con Rusia en el Mundial de 1962 en Chile. Colombia lanza un corner. Las imágenes llegaban 48 horas más tarde. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.